Es sí. música, no? Sí. Esperamos un minutito, a ver. Sí, es son menos un minuto. Uh -huh, uh -huh. Hombre, los viajes no. del universo. ¿Crees que voy a hablar de él? Ah, está publicado en 1726. ¿eh? Te va a sorprender. <laughs> Yo pensaba que era del 19. No, no, no. Ostras, pues si estoy con la pregunta de que me juego el millón al 50%, oh, yo hubiera dicho 18, eh, 19 completamente. ¿Qué va? ¿Qué va? La primera edición, uy. La primera edición es de 1726. De es que habla, ahí, cuando va con los niputienses, habla de las mujeres. Y luego cuando va a la... A, a la Uf, tía, la, lo de punta porque siempre se me olvida. Vale, empezamos entonces. Vale. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias del Tercio de Sicilia en Donostia San Sebastián que conmemora aquella primera presencia de nuestro regimiento en 1719, una efeméride alrededor de la cual se han organizado una serie de actos. Comenzó con aquella magnífica conferencia, apertura del ciclo de conferencias en el Museo San Telmo, en la que el doctor Rilova y el Duque de Alba estuvieron hablando poco después hubo un preestreno en el acuartelamiento Loyola de una película de la época en la que está ambientada todo este evento, el preestreno de Cambio de Reinas. Más tarde hubo otra conferencia aquí mismo a cargo del comandante Segura sobre la poliocértica, lo que es el, las formas del asedio en el siglo XVIII a las ciudades fuertes, como fue el caso de nuestra ciudad de Donosti, y hoy nos encontramos con Ana Galdós Monfort. No se preocupe, son cosas que pasan. Si tienen más teléfonos para poner en silencio, a todos nos ocurre. Ana Galdós Monfort es licenciada en Historia por la Universidad del País Vasco, diploma en Estudios Avanzados en didáctica de las ciencias sociales y del patrimonio por la Universidad de Barcelona. Ha sido también galardonada con varias becas de investigación histórica. Digamos que si hay una exposición y alguien tiene que montarla, generalmente los créditos llevarán su nombre, porque es la especialista que sabe juntar el discurso histórico con las imágenes y con el mensaje que queremos o que el que hace la, la exposición, el mensaje que quiere lanzar. Generalmente trabaja por toda la provincia, muy relacionada también con la Universidad del País Vasco para realizar diferentes trabajos, donde desarrolla toda su vida profesional, asesorando, elaborando diferentes proyectos y redactando contenidos de carácter histórico. Entre sus muchas publicaciones... Tiene cinco libros importantes, quizás los títulos más conocidos o más reseñables por la temática que tratan, podrían ser Dionisio Gabilondo, Una vida de esfuerzo y prosperidad, Los Olafadal, Olazabal, un ejemplo de surgimiento, persistencia y transformación de las élites locales, o para mí el que más me gustó, que es El Irún en el siglo XVI, una interpretación de su historia a través de los fondos de sus fondos el catálogo documental. La conferencia de esta tarde más allá del hogar, los ambientes de actuación de la mujer guipuzcoana en el siglo XVIII es una de las múltiples facetas que alrededor de esta efeméride estamos conmemorando. Estamos, eh, se están tocando muchos palos, puesto que mm, alrededor de esta fecha, de 1719, hay un contexto histórico con muchas situaciones. Muchos contextos locales, nacionales y poco a poco en todo este ciclo de conferencias pues, se van a ir tratando. Simplemente me gustaría recordarles, para emplazarles más bien para el día 4 y el día 5, si quieren, el día 4 habrá una conferencia en el Acuartelamiento Loyola sobre eh, la, la comida en el siglo XVIII, incluye degustación. No es el gancho que quiero lanzarles, pero eh, eh, queda ahí para que lo sepan. Y el día 5, aquí en el Coldo Michelena, Margarita Serna nos hablará sobre las, los peculiares sistemas jurídicos que había en el siglo XVIII, relacionados también con Guipúzcoa, su foralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, les dejo con Ana Galdós. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel por, por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por, por asistir a esta conferencia y por supuesto muchísimas gracias al, al Tercio Viejo de Sicilia por haberme invitado a dar esta conferencia sobre las mujeres. Y antes de empezar la conferencia me gustaría decir que eh, bueno va a, ir, va a ir acompañada de este PowerPoint he seleccionado una serie de, de cuadros, eh, pinturas y grabados, son todos del siglo XVIII. Eh, aunque yo me voy a centrar en la mujer guipuzcoana, estos cuadros evidentemente bueno, no hablan de la mujer guipuzcoana, pero sí que retratan eh, la vida cotidiana de, de esas mujeres. Y por eso las he seleccionado, porque creo que eh, transmiten la idea que, que quiero comunicar. A ver si ya funciona. Cuando, cuando pensamos en el pasado y sobre todo cuando pensamos en la mujer del pasado, Tendemos a imaginarla siempre en el mundo del hogar, ¿no? eh, siempre como esposa, como madre, la persona que cuida de la casa, la persona que cuida de sus hijos. Y efectivamente eso era una realidad: ¿no? la mujer tenía un gran papel, un papel muy importante dentro del hogar, pero además del hogar, realizaba muchas otras actividades. Este es un, un grabado de, de la época, es un grabado italiano en el que aparece eh, el cronograma de una mujer en, en su hogar. ¿no? las diferentes tareas que tenía que cumplir a lo largo de un día. pues desde que se levanta cómo se tiene que, que preparar, cómo tiene que despedir a su marido, eh, dedicarse a la limpieza del hogar, toda una serie de funciones, cuidar a, sus, a, a su hijo, eh, lavar la ropa, bueno, esto era así, ¿no? Pero había muchas otras cosas y de eso es lo que es lo que quiero, de lo que quiero hablar. La mujer, además de, de en el hogar, la vemos en la vida económica de, de la localidad. La vemos trabajando en diferentes campos. La vemos también en la vida educativa. Ella, eh, la mujer, ha formado a otras niñas. También la vemos en la vida religiosa. El mundo del convento tiene una gran importancia en el siglo XVIII bueno, y en siglos anteriores también. La vemos en los desórdenes vecinales. Cuando había problemas en pues, cualquier situación por problemas sociales, problemas económicos, la mujer participa también de esos desórdenes, ¿no? está en las revueltas populares. Y, por supuesto, también la vemos eh, en las transgresiones de la moral de la época. En una sociedad con, con unas fuertes tradiciones y con muchísimas costumbres, eh, la mujer no siempre estaba de acuerdo con esas tradiciones y esas costumbres y trataba eh, de escapar de ellas utilizando pues, las estrategias que, que tenía a mano. Antes de hablar de los diferentes ámbitos en los que podemos encontrar a la mujer en el siglo XVIII, sí me gustaría... Eh, eh, bueno, hablar sobre dos factores muy importantes que, que eh, hablan de la sociedad de ese momento. En el siglo XVIII la sociedad es una sociedad muy jerarquizada y eh, cuando hablamos de mujer no podemos englobar a todas las mujeres, o sea, pensar que todas las mujeres serán iguales, porque va a depender muchísimo de su condición social. No es lo mismo una mujer rica que una mujer pobre. Tampoco va a ser lo mismo una mujer que venga de la ciudad que una mujer que venga de, del campo. Y eh, tampoco es lo mismo una mujer ilustrada que una mujer analfabeta. Sus ámbitos de actuación van a ser muy diferentes. Algunas mujeres van a tener la opción de elegir y otras mujeres no les va a quedar otro remedio que actuar de una determinada forma y en un ámbito concreto. Y otro aspecto muy importante que, que del que va a depender la mujer es su relación con respecto a un hombre. En el siglo XVIII y bueno, en, en siglos anteriores la mujer va a estar subordinada al hombre. Va a depender de, de las decisiones que tome el hombre para que ella pueda actuar de una determinada forma. En esa época siempre a la mujer se le va a reconocer como hija de, esposa de, viuda de. Siempre va a ir acompañada del nombre de, de, un, de, de un hombre. Pero a pesar de esa subordinación que existía en la época, también existían voces discrepantes, voces que eh, no consideraban a la mujer eh, como, un, como un elemento subordinado. ¿no? Y eh, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, se abre todo un debate de diferentes intelectuales que cuestionan esa, esa forma de pensar. Y eh, en España en concreto, aparece un clérigo que es eh, Feijó. Y él habla, eh, bueno, en, en 1726 publica una serie de discursos, unos libros, porque él defiende, eh, lo que quiere es desmitificar muchos errores que, que tenía la, la, la gente en esa época. ¿no? Y para él uno de los errores de esa época es pensar que la mujer era intelectualmente inferior al hombre. Y eh, eh, escribe un libro, un discurso, que lo titula En defensa de las mujeres. Y esto lo publica en 1726. He puesto aquí algunos ejemplos de algunas frases eh, que, que, han que salen, que escribió él y eh, que están en ese libro. Muy bueno, por, por mencionar, hombres fueron los que escribieron esos libros en que se condena por muy inferior el entendimiento de las mujeres. Si mujeres los hubieran escrito, nosotros quedaríamos debajo. Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales ven que por lo común no saben sino aquellos oficios caseros a que están destinadas. Y de aquí infieren que no son capaces de otra cosa. Es decir, como las asocian al mundo del hogar, consideran que ya fuera de ese hogar no son capaces de nada. Y él cuestiona esto y defiende que eh, si las mujeres tuvieran eh, la posibilidad de educarse, podrían tener acceso a otros ámbitos. Y él también defiende que, pero mi empeño no es... Eh, persuadir la ventaja de la mujer frente al hombre, sino la igualdad. En España estaba Fejó, además de otros intelectuales, pero eh, este debate que cuestionaba eh, que la mujer no, no era intelectualmente inferior, se daba a nivel de toda Europa. Y aparecían una serie de grabados, en la época ese es un grabado eh, francés en el que se cuestiona quién lleva los pantalones en el hogar. ¿no? ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? y luego por hacer eh, referencia a una obra que todos nosotros conocemos, ¿no? los viajes de, de Gulliver, este libro. Bueno, esta es la única imagen que no se corresponde al siglo XVIII porque es, es actual, en una edición de ahora. Pero el libro se publicó en 1726 y eh, el libro que ha llegado a nosotros como una obra infantil, no, sobre todo está destinada a, a niños. Eh, el autor, que es Jonathan Swift, era un, un político y y un escritor irlandés y él era una persona muy crítica con su sociedad y cuando escribió este libro lo escribió de, de, dirigido a los adultos y él lo que criticaba aquí criticaba bueno los viajes los libros de viajes y también criticaba pues a la sociedad de su momento y habla de las mujeres y en esa, eh, cuando habla de las mujeres se ve ese debate interno que existía sobre la educación, ¿no? sobre el derecho de las mujeres, si pudieran eh, tener acceso a la educación, pues tendrías, tendrían muchas más posibilidades. Y por citar eh, lo que menciona él sobre las mujeres, todos habremos oído hablar de cuando Gulliver va a, 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 a las tierras de los Liliputienses, ¿no? pues eh, ahí menciona. Tampoco observé diferencia alguna en su educación debido a la división de sexos, solo que los ejercicios físicos de las chicas no eran tan fuertes y se les daban algunas normas relacionadas con la vida doméstica. Y se les exigía una formación cultural inferior, porque son partidarios, entre la gente de rango, de que la mujer sea una compañera razonable y agradable, ya que no puede mantenerse siempre joven. O sea, aquí yo estaba hablando, bueno, pues educación sí, pero hasta cierto punto que luego. Eh, puede tomar su, sus decisiones. ¿no? Pero luego, eh, cuando Gulliver se va eh, a la tierra de Laput y ahí se encuentra con los laputienses, habla de nuevo de otro tipo de mujer. Y dice, las mujeres de la isla poseen una, una vivacidad desbordante, desprecian a sus maridos y estiman mucho a los extraños, de los que siempre... Hay un número considerable en la Corte llegados de tierra firme, bien para asuntos de sus ciudades y pueblos, bien para asuntos privados, pero se les desprecia grandemente porque no poseen sus cualidades intelectuales. Estas mujeres bueno, pues tenían otra forma de pensar. ¿no? Entonces ya se ve eh, que en este, en este libro ya se, se ve el trasfondo que había en el debate sobre, sobre la educación de, de las mujeres, o sobre la forma de pensar. Y eh, dentro de ese contexto, ¿no? de esa mentalidad de, de la época, pues ya voy a entrar a hablar sobre los diferentes ámbitos en los que nos encontramos a, a la mujer. He dicho al principio que el, el ámbito principal donde la vemos y, donde, y en el ámbito que solemos eh, relacionar a la mujer es el ámbito del hogar. Y ahí bueno, pues desempeña diferentes roles, ¿no? como eh, en la familia. Más que hogar, pues eh, podríamos hablar de, de familia. Y dentro de la familia, pues la mujer desempeña diferentes roles y tiene diferentes actitudes. ¿no? El primer rol que, que desempeña la mujer, ya, desde el momento que nace, es el de hija. Y como hija, la, eh, bueno, en la familia... El, la persona que mayor poder tiene y, y la persona que toma todas las decisiones es el padre. Y la hija debe acatar todas las decisiones que toma el padre. Y una de las principales decisiones que toma el padre es el contrato matrimonial, bueno, el matrimonio. ¿no? Aquí, bueno, he seleccionado estas imágenes porque, eh, bueno, en esta, esta imagen, esta pintura es de Mariana, bueno, supongo ya algunos ya la reconocerán, eh, Mariana Victoria de, de Borbón y Farnesio. Eh, esta imagen bueno, representa lo que era la época, no lo que era la hija, como, su, cómo se utilizaba la hija como moneda de cambio. Ella, eh, bueno, hija de Felipe V. Eh, eh, bueno, no voy a profundizar mucho porque ya sea, eh, Miguel Ángel también ha mencionado la película de eh, ¿cómo se titula? Cambio, cambio de Reinas. En cambio de reinas se ve... Se ve este, bueno, este contrato matrimonial ¿no? pero en eh, eh, mariana de victoria eh, bueno, ella tiene cuatro años y felipe v acuerda con, con el regente de francia un intercambio de reinas y eh, acuerda el matrimonio de, de su hija de cuatro años con el, con el rey de francia. y entonces ella con cuatro años pues se tiene que ir a versalles para educarse allí y casarse. Y, por cierto, el, el, ese, eh, se entrega a esta niña en la isla de los Faisanes, en, en Irún, para que vaya a Versalles. Eh, bueno, en esa época, o sea, el, el, como el contrato matrimonial era un acuerdo entre dos partes, había un interés, ¿no? interés social, interés económico. Y los grabados de la época reflejaban la importancia de tener un acuerdo cuanto antes, porque eh, si el padre no tomaba la decisión, la hija se casaba ¿no? y esto podía ser un deshonor para, para el padre. Lo que sí se observa, en dependiente, esto depende también mucho de la condición social de, de la hija, porque mientras eh, las hijas que son de clases sociales eh, altas tienden a casarse muy jóvenes porque tienen una dote, tienen algo que ofrecer al otro matrimonio y hay intereses. Las hijas que son de, de clases sociales más bajas, al no tener una dote, no tienen nada que ofrecer. Y muchas veces eh, estas hijas no les queda otro remedio que ponerse a trabajar para conseguir una dote y luego poder trabajar. Entonces, las edades varían. Mientras en, en las clases sociales altas pues, eh, era muy habitual casarse con 15 años, en las clases sociales más bajas ya la edad era 20-25. Eh, bueno, este es, un, eh, este es un cuadro en el que se refleja el contrato matrimonial. Es el caso de una mujer que eh, ella es hija de un comerciante eh, rico y se casa con un aristócrata que no tiene dinero. Entonces, aquí hay un interés. Eh, por una parte, la hija va a tener un título y por otra parte, el aristócrata va a tener dinero. Y los contratos matrimoniales eran así, funcionaban así. En el caso, por ejemplo, para, para citar un caso concreto de, de aquí, de la zona de Donosti, hablaré de Catalina de Rameri. Catalina de Rameri es una joven de 15 años, ella es hija de, de Juan de Rameri, un, un, en esa época un comerciante muy conocido y muy respetado eh, en Donosti, y él acuerda un matrimonio para su hija. Entonces, eh, cuando ella cumple 15 años, firma un contrato matrimonial, ella no decide absolutamente nada. Y el, el padre le pide, que bueno, le pide, exige que se case con, con un comerciante irlandés. Y es un joven que era mayor que ella, pero que hacía negocios con el padre. Entonces, de esta forma unían negocios con familia. Y era un interés pues para el padre, más que para la hija, claro. Pero ocurría también que había hijas que no obedecían a sus padres. Y ese es el caso de Ana de Lesseps. Ana de Lesseps también es una joven donostiarra. Ella eh, es hija también de un comerciante, comerciante eh, adinerado de Donosti, y eh, se enamora de un, de un holandés que se llama Abraham. Y como sabe que este, este joven holandés no es del agrado de su padre, pues se empiezan a ver a escondidas, porque era habitual que entre las parejas se vieran siempre en casa de, de él o en casa de ella, ¿no? pero cuando la relación no era admitida en la familia, pues tenían que verse a escondidas. Y ellos empiezan a citar en el castillo, en el castillo de, de Donosti. Y además empiezan a escribirse cartas entre ellos. Y esta es una carta que se conserva, que escribió Ana de Leseps a, a Abraham, pues diciéndole lo mucho que... Es que no, no se lee muy bien porque la, está mal escaneada, ya lo siento, pero eh, bueno, le dice lo mucho que le echa de menos, eh, pues que quiere verse y eh, que cuanto antes se vean, pues mejor, ¿no? Y que ella desea ser su esposa y se comprometen a casarse y ella como sabe que no su padre no va a aceptar ese matrimonio huye y se escapa de la casa paternal y entonces se esconde en casa de unos amigos de, de Abraham y el padre como ha desobedecido su hija ha desobedecido y eso no se podía permitir eh, la denuncia a las autoridades eclesiásticas y las autor autoridades eclesiásticas obligan a Naasib a volver a casa del padre y él el padre para, para demostrar que no era una persona honrada, empieza a cuestionar si era, como venía de Holanda, este joven, empieza a cuestionar si era una persona católica, porque en Holanda había mucho protestante. Entonces, si era protestante, ya no era una persona de, de honor para la familia. Y además cuestionaba también sus negocios, consideraba que no era un buen comerciante. Se, se, se realiza un, un pleito ¿no? para ver quién tiene razón, si es la hija, si es el padre. Finalmente, la hija accede a las, a las peticiones del padre pero Abraham sigue en las suyas porque él quiere casarse con ella y eh, asegura que han firmado lo que se denomina la fe de matrimonio y en esa época existía un documento que firmaban entre las parejas que era la fe de casamiento eh, esta fe de casamiento era un acuerdo entre la joven y el joven y se comprometían a casarse en un tiempo de pues eh, era una forma de legitimizar esa relación. ¿no? Y también era una forma de legitima, legitimizar las, las relaciones sexuales, porque eh, si había un compromiso de matrimonio, no pasaba nada. Entonces, era una forma de decir, bueno, pues podemos mantener relaciones sexuales porque luego en un futuro nos vamos a casar ¿no? y no pasa nada. He traído este... Esta fe de casamiento bueno, no se corresponde con el caso anterior, pero eh, era, normalmente no son tan, tan espectaculares ni tan bonitos, eh, pues son mucho más sencillos. Simplemente aparecen la, el nombre de él y de ella y que se comprometen a casarse y nada más. Pero este bueno, pues me pareció curioso que, que en la parte trasera del documento apareciera ese, ese corazón con el, nombre, con el nombre de ella. Muchas veces esta fe de casamiento. Que era un documento oficial, o sea, no, era, no tenía ningún sello, pero se, se consideraba que era un, un documento válido. ¿no? Entonces, eh, ocurría que eh, había personas, parejas, que tenían esa fe, eh, ese documento, esa fe de casamiento, pero luego no llegaban a casarse. Entonces, el que incumplía ese compromiso podía denunciar. A la otra parte. Y era lo que ocurría. Entonces, bueno, denuncias hay muchísimas de este tipo: de parejas que pues, llevan cinco años y de repente él le dice que no, o casos al contrario, casos en los que ella le dice que no a él y es él el que la denuncia. Pero también ha habido casos de engaño, ¿no? de utilizar esa fe de casamiento como herramienta para asegurarse un matrimonio. Y ese es el caso de Ana María de Yarza. Ana María de Yarza es una joven que vive también, bueno, de Donosti, y ella eh, trabaja como ama de llaves para un clérigo de Donosti. Pero, eh, bueno, trabaja allí y vive eh, en casa de otra de otra mujer, de Úrsula. Era también muy habitual que las mujeres eh, que trabajaban compartieran piso con otra mujer, porque así podían hacer frente al alquiler de, de la casa. Bueno, pues esta joven, Ana María, eh, que vivía con, con Úrsula, pues eh, solía a casa de Úrsula, bueno, la casa era de Úrsula y compartía ¿no? Ana María. Úrsula eh, eh, mantenía correspondencia con su, con su familia, que era de, de Ordicia, ¿no? de Villafranca, de Ordicia. Pero ella no sabía escribir, y entonces tenía que contratar, que esto también era muy eh, típico de la época, contrataba un escribiente. Y el escribiente era pues, la persona que se dedicaba a escribir las cartas que le redactaba la persona que no sabía escribir. Bueno, pues el escribiente iba todas las tardes a casa de, de Ana María y de Úrsula a escribir las cartas. Y Ana María eh, se enamoró del escribiente. Y entonces eh, pasó el tiempo, se hicieron amigos y eh, Ana María de Yarza le dijo que se había enamorado de él y que quería casarse con él. Y él le dijo que no que él tenía su carrera de escribiente y que además quería irse a américa que allí quería vivir y hacer fortuna y ana maría de yarza pues no se contentó con, con esa negativa y entonces acudió al tribunal eclesiástico para decir que ella tenía una fe de casamiento y eh, que este hombre ahora le decía que no quería casarse con ella y no solo eh, asegura tener una fe de casamiento sino que dice que eh, el joven escribiente le había redactado unos poemas de amor. Y presenta, en el juicio, presenta esos poemas de amor, que los, están escritos en euskera. Aquí están, aparecen en euskera en una columna y luego están traducidos al castellano. Y en el juicio, claro, tiene que, que ir el joven escribiente a demostrar que esto es verdad o, o que era mentira. ¿no? Y cuando acude, le dice que que por supuesto que él no ha hecho ninguna fe de casamiento y que efectivamente estos poemas los había escrito él, pero que no los había creado él. Y entonces cuenta lo que pasó. Y dice que una tarde en las que fue a redactar las, eh, las cartas, él, eh, Ana María, le, le pidió... Ana María sí le, le pidió que escribiera eh, bueno estaban hablando de, de unos poemas de estos poemas y entonces le pidió que hiciera una copia de esos poemas y él pues le hizo la copia y se lo entregó y entonces ella utilizó esa copia para fingir que realmente estaba enamorado él el de ella ¿no? Bueno, se mostró que eran unos poemas muy populares en, 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 que se cantaban en diferentes localidades de, de Guipúzcoa y bueno, pues las autoridades eclesiásticas le dijeron a, al escribiente que se podía ir tranquilamente. Después, ya dentro del mundo de la familia, el, eh, cuando la mujer se casa juega un nuevo rol que es el de la esposa. Y dentro de, de, de la esposa ella tenía que cumplir con varios... Bueno, varios requisitos. No, primero era tenía que cumplir vida marital, no tenía que convivir con su marido, tenía que mantener relaciones sexuales y además tener hijos. Esas eran sus obligaciones como esposa. Había matrimonios que estaban bien avenidos, se llevaban bien, que llegaban a, 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 llegar, a llevarse bien, pero también había matrimonios mal avenidos. ¿Y qué ocurría con esos matrimonios mal avenidos? ¿Qué posibilidades tenían las mujeres de, de mantener ese matrimonio o de salir de él? ¿no? Y por ilustrar esos eh, cas eh, de dos matrimonios malavenidos, voy a hablar de María Antonia Arizaga y María Díaz Conorrieta. Eh, la transcripción de los apellidos está tal cual como está en las fuentes documentales. Por eso no, no, bueno, no aparecen cas, ni está como eh, respetado la fuente documental. Bueno, pues, eh, María Antonia Arizaga es una mujer eh, de donostierra. Ella se casa con, con un joven, también de donostierra, tienen un hijo... Y eh, al cabo de un par de dos años de, de matrimonio, ella huye de, de la casa del, del marido y se refugia en casa de sus padres. Y las autor él, como ha huido de la casa y tiene la obligación como mujer, como esposa, de cumplir con la vida marital, la denuncia a las autoridades eclesiásticas. Y las autoridades eclesiásticas la obligan a volver donde el marido. Y ella dice que ni hablar, que no vuelve que no quiere volver eh, con, con su marido y entonces eh, eh, ella no tiene que alegar las razones por las que no quiere volver con, con su marido y dice que eh, bueno, ha sufrido malos tratos, que además ha abusado de ella sexualmente y que no va a volver. Entonces tiene que demostrar que ha habido esos malos tratos y presenta una serie de testigos que lo confirman y entonces las autoridades eclesiásticas le conceden la separación y ella puede separarse. Otro caso en, de matrimonio mal avenido por otras causas era el de eh, María Azconorrieta. María Azconorrieta también es una joven donostiarra que se casa con un joven y pasan cinco meses después del matrimonio y ella se presenta a las autoridades eclesiásticas para solicitar la separación y en este caso alega que su marido es impotente. Entonces, al ser impotente pues no puede tener hijos, entonces el matrimonio no tenía sentido. Y las autoridades eclesiásticas, claro, tienen que demostrar que el marido era impotente. Y entonces, bueno, pues nombran una serie de médicos que le hacen un reconocimiento y eh, los médicos dicen que efectivamente es impotente, pero que parece una impotencia esporádica. Y entonces eh, le dicen que, bueno, que durante un año eh, lleve un tratamiento y eh, al cabo de ese año verán si, si la impotencia continúa o, o, o se ha curado. Y entonces pasa el año vuelven a hacer la inspección y la situación es la misma, con lo que ella dice que no, que ya está aquí, que ya no aguanta más. Pero él, que sí que quiere seguir casado, pide a las autoridades eclesiásticas un año más, no, dice por favor, concédanme un año más, eh, que sigo con el tratamiento y a ver qué pasa en el siguiente año. Bueno, le conceden eh, lo que lo que solicita y pasa un año, él sigue con sus tratamientos, pasa o sea, el segundo año y la situación no, no, no mejora. Así que finalmente bueno, las autoridades eclesiásticas le concede la separación. Entonces, la separación era posible, pero siempre tenían que demostrar las causas, ¿no? unas causas que estaban contempladas que, por las que se podía eh, conceder la separación. Después de casarse, como esposa, tenía que cumplir su faceta de madre, ¿no? la maternidad. Aquí he puesto varias, varios grabados, uno es una silla, una silla de parto de la época, es de 1704 me parece, eh, luego esta es una imagen eh, de parto. El parto en aquella época es un, es un acto colectivo en el que acuden pues, miembros de la familia, amigos, y es un acto festivo. ¿no? Y bueno, cuando no, el, el parto no podía ser natural... Se recurría a la cirugía, a la cesárea. Y como madre, ella tenía que, que cuidar y alimentar a sus hijos. Hay una, también se ve una diferencia dependiendo de la clase social de la mujer. Cuando la mujer eh, pertenece a una clase social eh, económica baja, media baja, Suelen amamantar ellas mismas, ellas mismas a sus hijos, mientras que las mujeres que, que vienen de familias o que son de familias eh, sociales y económicas más altas, eh, entregan, bueno, no es que entreguen, sino que eh, dan el cuidado de sus hijos a, a nodrizas, ¿no? y son las nodrizas las que amamantan a, a los hijos. En esa época existía una ley que, para bien y para mal, por la que eh, las mujeres solteras, que, que, que había muchas, eh, cuando tenían un hijo, pues eh, la ley amparaba a estas mujeres y, y, a, y a los hijos que tenían. Entonces obligaban a los padres de esas criaturas a pasarles una pensión. Un, y un, Tenían durante unos años, tenían que, que alimentar a esos hijos. Pero eh, a veces, bueno, como es el caso de María Echeverría, las cosas. Se, se torcieron. ¿no? Eh, María Echeverría es una joven que ya nace en San Esteban, en Navarra, y con 20 años se va a, a trabajar a pasajes. Y se pone a trabajar en el servicio doméstico de, de una casa de, de pasajes. Y eh, allí mantiene relaciones con el hijo de, de, de los dueños de la casa. Y fruto de esa relación se queda embarazada. Entonces, para esto era un deshonor para la familia. Y eh, la familia decide que ella ya no puede seguir trabajando ahí y eh, le piden que, que se vaya. ¿no? Pero le dan dinero para que pueda alimentar a, a su hijo. Y para que ella, bueno, pues eh, se, se pueda ir un, eh, a vivir a, a pasajes a una casa. Y a, al joven... Le ponen rumbo a Buenos Aires ¿no? para que se distancien entre ellos. Ella se va de la casa, se va a un piso, comparte piso con otra mujer en, en pasajes, pasa en, tiene a su hijo, pasan tres años, ella empieza a trabajar como panadera y eh, al cabo de cuatro años, el joven, el, pa, el, el padre de, del niño, vuelve de Buenos Aires y va donde María Echeverría y reclama a su hijo. Ella le dice que ni hablar, que ella lo ha criado y que no le va a dar al hijo. Pero él sigue reclamándola. Y como no se lo concede, acude al tribunal eclesiástico y como existía esa ley por la que obligaban que los hombres a partir de los tres años tenían la obligación de educar y alimentar a sus hijos, finalmente María Echeverría tiene la obligación de dar a su hijo a, al padre de, de la criatura. Luego también había madres o, o bueno, mujeres que se quedaban embarazadas y que no deseaban eh, ese embarazo. El aborto se, se practicaba aunque estaba prohibido. Y este es el caso de, de Luisa de Aguirre. Luisa de Aguirre es una mujer del Goibar. Ella eh, bueno, pues tiene una relación con el médico de, del Goibar. Es una relación de años, pero eh, que no estaba bien vista, no era oficial. Y ella se queda embarazada. Y entonces, bueno, pues lo hablan y, y entre ellos deciden no tener a, a ese niño. Y aprovechando que él era médico, le da pues, una, las, las hierbas que se, que se daban en esa época para provocar el aborto. Y ella toma las, las hierbas y, y aborto. Y aborta. En este caso, eh, Luisa de Aguirre, ella no tuvo ningún problema en decir públicamente que había abortado ¿no? y que el aborto se lo había provocado este médico. Y para eso, claro, eh, en, esta, en el siglo XVIII es una sociedad en la que eh, todo se hace, o sea, eh, en secreto se hace de todo, pero en el momento que se hace público ahí surgen los problemas. Y entonces esta mujer, cuando hizo público que había abortado, surgieron los problemas y el médico denunció a esta mujer no por el hecho de haber abortado, sino por el hecho de, de decir que había provocado un, un, un aborto. Entonces, se hizo un juicio no para juzgar el aborto, sino para juzgar el deshonor que había cometido al hacerlo público. No, no se pudo demostrar que, que, que la mujer había abortado y el médico pues, eh, quedó indemne y, y con el honor eh, limpio. Después, eh, bueno, había mujeres que, que se quedaban viudas, ¿no? Y como viudas también tenía que jugar un nuevo rol. Había viudas que se volvían a casar y otras viudas, pues que su situación económica no, no, no precisaba de, de nadie que, que le ayudara económicamente, ¿no? Entonces, bueno, se, se mantenían viudas. Pero si se mantenían viudas, tenían que guardar el rol de mujer honesta y no podía eh, mantener relaciones eh, públicamente. Y el, y el caso de María Martín de Garro es una viuda, una viuda eh, de, de Irún. Ella, eh, bueno, pues ya eh, unos años siendo viuda, tiene una serie de amigas y eh, en, en cierto cierto día tiene una discusión por una cuestión económica con, un, con una joven. Entonces esta joven que está muy enfadada por esa discusión que han tenido. Eh, estaban reunidas en una, en una casa, en un, en un piso en Irún. Entonces, ella abre las ventanas de, de una habitación y grita públicamente en una de las calles eh, principales de Irún, por donde circulaba bastante gente, grita que ha mantenido relaciones sexuales con eh, María Martín de Garro. Esto, claro, a decirlo públicamente era un deshonor. Las relaciones entre mujeres existían, pero eran en secreto. Entonces, el momento que se hace público, pues surgen los problemas y María Martín de Garro denunció a la joven, ¿no? para decir que, que eso era mentira, que ella era una viuda honesta. Eh, se celebra el juicio y la joven que había denunciado ella sigue manteniendo que había tenido relaciones eh, con María Martín de Garro y además especifica que esas relaciones las bueno que que María Martín de Garro se la, se la había llevado a la cama y eh, había mantenido relaciones sexuales utilizando una pipa de, de fumar. En el juicio no se, no se llegó a comprobar si habían mantenido relaciones o no, y eh, obligaron a la joven a desmentir lo que había dicho y le obligaron a decirlo públicamente, ¿no? para que la María Martín de Garro pudiera eh, recuperar su honor. Y entramos ya, hemos salido ya de, del ámbito de la familia y entramos en el mundo laboral. La mujer también trabajaba, ¿no? dependiendo mucho también de esa condición social de la que, de la que venía. Eh, estos son varias ilustraciones de, del libro de, de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Eh, en ellas se ve claramente cómo la mujer participa en los talleres. Eh, bueno, vemos a la mujer trabajando en, en diferentes campos, eh, en, en el mundo, pues, en el comercio marítimo, en el comercio local. Eh, en, los talleres, en este por ejemplo en el mundo de la costura, era un, un mundo muy relacionado con, con la mujer, pero también en el abastecimiento de los productos ¿no? para el pan, para el agua, para la leña. Por supuesto como matronas, como maestras también las vemos. Bueno, estos son eh, son esos grabados de, que aparecen en, en la enciclopedia del siglo XVIII y eh, aquí por ejemplo son mujeres que están haciendo botones aquí son, aparecen mujeres con hombres en el taller también haciendo bueno hilando ¿Sí? otro eh, donde también vemos a la mujer en esa época se utilizaba el abanico ¿Sí? esta era un elemento muy generalizado y en el proceso de fabricación de, del abanico aparece la mujer también y, por supuesto, en la imprenta. La mujer también aparece en el proceso de fabricación del papel. Pero también aparece en el mundo de la medicina. Este es un grabado de 1704 y en el que aparecen diferentes eh, ramas de la medicina y aparecen las mujeres. ¿no? Dieta, farmacia, y ahí el grabado. Son... Y por ilustrar este campo, de, este ámbito de actuación de la mujer en el mundo laboral mencionaré a Catalina de Recalde y a María de Echeverría María de Echeverría es la misma de la que he hablado antes que, que con, cuando tuvo se, se fue a trabajar en el servicio doméstico ¿no? y se quedó embarazada bueno pues cuando fue a, cuando se queda embarazada y tiene que salir de, de la casa donde trabajaba y se eh, comparte piso con Catalina de, de Recalde y aquí las dos pues se dedican a masar pan y a venderlo. Ellas en ese momento, al principio no tienen horno porque eh, el, el proceso del pan es largo, o sea, desde que compras el trigo, amasas el, el pan, lo metes en el horno, ¿no? Y luego lo vendes. Pero eh, muchas mujeres solo se qued, o sea, amasaban y vendían, no tenían horno, entonces tenían que recurrir a otro horno que solían tenerlo otras mujeres y pagaban una cuota por utilizar ese horno, ¿no? Bueno, pues en un principio Catalina y María se dedican a amasar pan y van donde otras mujeres a cocer el pan, hasta que bueno co consiguen dinero para construir eh, un horno y ya eh, consiguen tener más ingresos, ¿no? Eh, no tienen que pagar la cuota por, por utilizar el horno, pero eh, bueno María Echeverría tiene a su hijo, siguen pasando los años y llega bueno, dos años llega eh, el, eh, la invasión francesa en 1719 y cuando los franceses llegan a Pasajes, toda la gente de Pasajes, todos los que tenían medios se fueron de Pasajes, no, huyeron y pusieron todos sus, eh, sus bienes a recaudo. Estas dos mujeres no tenían grandes medios ni tenían las posibilidades de irse a otra localidad, con lo que se tuvieron que quedar. Y empezaron a surgir eh, los problemas porque eh, estamos en una situación de, de guerra y eh, la comercialización de los productos pues, se ve mermada. ¿no? Y estas mujeres, como panaderas, pues, ven cómo sus recursos se van eh, mermando y entre ellas empiezan ya las discrepancias. Y esto también pues, era muy habitual, ¿no? cuando las cosas eh, funcionaban bien, pues como en un matrimonio todo va bien, pero cuando, las cosas, cuando hay problemas económicos pues surgen los, los problemas. Pero ellas siguen trabajando como, como panaderas. Vemos también mujeres en el comercio local. Eh, este es el caso de Catalina Lasaga. Catalina Lasaga es una mujer eh, endayesa. Tiene su comercio, un comercio de telas en Endaya. Y lleva eh, bueno, la contabilidad de, de su negocio. Ella regenta ¿no? el, el comercio. Ella vende eh, telas a mujeres que, que de Irún y de, de Ondarribi vende las telas tanto para las mujeres que, que cosen ellas mismas como para las mujeres que hacen trajes para otras personas. Y eh, he traído este ejemplo, de, este es un fragmento del libro de contabilidad que tenía ella y eh, que está escrito en euskera. Y, bueno, Emman Diot, Nick, Catalina, la saga, André, María, Barneche, Ari, 85 reales. Bueno, y empieza a enumerar la, los tipos de telas que ha vendido y por las cantidades. Me parecía interesante ponerlo como libro de, de cuentas ¿no? que, de un comercio que, que regenta a una mujer y que está escrita también en Euskera. Pero también vemos a mujeres eh, en el comercio marítimo. Es el caso de Ana María Fernández. Ella es, eh, tiene un, un comercio, una tienda en Ondarribi y además se dedica al comercio marítimo. Y ella eh, se dedica con otra mujer a, a encargarse. Bueno, ella compra eh, product, piedra la embarca en, en naves que salen de pasajes y eh, la eh, esos barcos van hasta Burdeos, en Burdeos se vende la piedra y entonces ingresa a la mujer el dinero por la venta. ¿no? Y en esas transacciones eh, de negocios, estas mujeres firmaban documentos, ¿no? firmaban acuerdos entre ellas. Y este es un, un ejemplo de cómo bueno, no era un, un, un documento oficial, no con sello, sino que lo firmaban entre ellas y eso, a eso se le daba eh, importancia. ¿no? tenía veracidad. Y aquí bueno, se pues explica eh, que Ana María Fernández va a comprar esa piedra para transportarla a, a, a Burdeos y a cambio le va a dar telas que tiene ella en, en su tienda y dinero. Solía ser también las transacciones de negocios entre estas mujeres, solía ser no solo de dinero, sino intercambio ¿no? de, de productos. Y por citar un ejemplo de, de una mujer que no tuvo familia y no tuvo tampoco eh, acceso a ningún tipo de educación. Hablaré de María Jesús del Juncal. María Jesús del Juncal es una, una niña que eh, nada más nacer, ella nace en 1698 y la abandonan en, en Irún nada más nacer. No se sabe si, le, si la abandonan en la iglesia o la, porque era habitual, normalmente se abandonaba en la iglesia, ¿no? Y la iglesia se ocupaba de esos niños abandonados. Pero muchas veces también eh, a los niños abandonados se, el, el ayuntamiento se encargaba de dárselos a, a familias. Entonces el ayuntamiento pagaba a la familia para que educara durante un, eso, unos años a, a esos niños abandonados. En este caso se desconoce ¿no? cómo fue, fueron los primeros años. Pero a la edad de 11 años, claro, son niños que, que no tienen familia y que se tienen que buscar rápidamente la vida. Y a la edad de 11 años ella tiene que, que irse a Edirún y eh, se va a Donostia a trabajar en el servicio doméstico. En esa época, claro, no, teníamos, no, tienen, no tenían las facilidades que tenemos hoy en día ¿no? y, y para fregar los platos pues necesitabas cierta eh, complexión. ¿no? Era, eh, bueno, requería eh, esfuerzo físico y no solo para fregar los platos. Los cacharros, ¿no? sino también para lavar la ropa, esas ropas eh, que pesaban y, y una vez mojadas pesaban mucho más. ¿no? Y una niña de 11 años tenía que encargarse de, de hacer todo eso. Ella, con 16 años, regresa a Irún y sigue trabajando en el servicio doméstico. Cuando ella tiene 20 años, en 1719, Está ya, bueno, está, eh, llega a la invasión francesa y eh, ella que se encuentra en Irún, en Irún se asientan varios regimientos para defender Guipúzcoa y eh, mantiene una relación con un alférez de un regimiento ¿no? de, los que se, de los que se instalan allí. Y fruto de esa relación tiene un hijo. El regimiento se va y... Eh, viene otro regimiento. Entonces, al cabo de cierto tiempo, mantiene una nueva relación con otro, con otro miembro de un regimiento y se queda embarazada. Pero el regimiento se va, el padre también, y ella se queda con, con sus dos hijos. Eh, para, para la gente en ese momento, eso era un, como eh, mantener relaciones esporádicas era un deshonor. Entonces, eh, las autoridades de Irún... Deciden denunciar a esta mujer junto con otras mujeres por considerar que estaban haciendo un acto deshonesto y ella, eh, ella dice que ella es una mujer libre, que es verdad que ha tenido relaciones con, con dos personas y que fruto de esas relaciones ha tenido dos hijos, pero que así lo ha decidido ella, que esos hombres se han ido y que en ningún momento ella ha mostrado públicamente una relación con esos hombres. ¿no? Ella ha tenido los hijos y ya está. Pero eh, bueno, las autoridades con, siguen considerando que, que es una actitud deshonesta y ella tiene que huir y se, se escapa a Navarra. De allí, pues está un, unos meses hasta que la situación se calma y vuelve a Irún. Ay, perdón, todavía no he terminado. Vuelve a Irún, pasan los años y eh, tiene una, relación, una nueva relación con un mercader, un mercader que también está de paso y se queda embarazada de un tercer hijo. Eh, tiene el hijo y de nuevo esta actitud pues, se considera deshonesta y en este caso son las mujeres la que de, las que denuncian su, su actitud deshonesta. Y ella de nuevo reivindica que es una mujer libre, que ella vive de su trabajo, sigue manteniendo que ha tenido relaciones esporádicas, pero que en ningún momento se ha mostrado públicamente esas relaciones, con lo que no, no tiene nada de deshonor pero las autoridades la encarcelan. En esa época esa, ese tipo de actitudes se castigaban con, con la expulsión ¿no? de la comunidad. Ella eh, está encarcelada y tiene la suerte de que un hombre, un amigo suyo, eh, acude donde ella y le propone casarse con ella. Ella accede y entonces en el momento en que se casa, a ella la liberan, porque ya eh, ha pasado, ya no es una mujer deshonesta, sino que es esposa de, y entonces ya va. A cumplir con su papel de esposa. Y la liberan y entonces todo lo anterior se olvida. Otro ámbito de actuación eh, dentro del mundo hemos hablado del mundo laboral es el mundo de la educación. En la educación siempre solemos bueno, en el mundo de la educación habría que hablar, aunque esto requeriría un capítulo aparte, el mundo de bueno, las, las religiosas, ¿no? que a través de los conventos pues, tuvieron un papel fundamental en la educación de, de las niñas, porque les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir y además les enseñaban a un oficio, que era el de coser. Si, si era un oficio que se consideraba, como denominaban, eh, el oficio que correspondía al sexo, a, a su sexo, pero eh, cuando esas mujeres no tenían otras posibilidades y otros medios, coser muchas veces les salvaba la vida, con lo que eh, las religiosas enseñaban un oficio importante a las mujeres. Pero también existían otras mujeres que, que, que educaban y eh, eran las mujeres de, de los maestros. Muchas veces o sea, relacionamos el mundo de la escuela de esa época con, con la figura masculina, siempre el maestro de escuela, pero... Eh, existían, o sea, las mujeres de estos maestros se ocupaban de la educación de las niñas y este es el caso de una niña eh, de, de Cegama. Eh, ella, eh, con seis años, su padre le manda a una escuela en Cegama. Eh, él, su padre no se puede ocupar de él, de ella, porque bueno, eh, va y viene, no tiene madre y entonces, bueno, pues la deja en esta escuela y ella acude junto con los niños y se forma en, en eh, aprende a leer, aprende a contar y aprende a escribir. Y después de esas horas de, junto con los niños, va donde la, la mujer de, del maestro para aprender a, a los, los oficios de, de la mujer, que era que se consideraban, los oficios se llamaban así, eh, coser, hilar, hacer calceta. Y esta joven bueno pues aprendió a través de esta mujer y era algo muy característico también de, de la época. Otro ámbito de actuación es el de las mujeres en el gobierno. Y no me refiero al gobierno cuando las mujeres que gobiernan, no me refiero a las mujeres que gobiernan en los estados ¿no? a nivel político, sino a las mujeres que gobiernan a nivel eh, de sus propiedades. Porque vemos a mujeres en esta época que son propietarias de ferrerías, de molinos, de navíos, de comercios, hemos visto. Y ellas tienen que gobernar sobre esos bienes ¿no? y luchar por los intereses de, de esos bienes y de esas propiedades. Eh, las mujeres en esta época, para hacer cualquier eh, acto judicial o para hacer cualquier venta, compra, necesitaban un, eh, lo que se denominaba la licencia marital, que era el permiso del marido. ¿no? Pero también eh, existía otro tipo de licencia. Cuando los maridos no estaban o, o había mujeres solteras, había mujeres viudas o los, mujeres, eh, o los maridos habían ido, ellas también tenían que seguir actuando ¿no? y, y vendiendo, comprando o, o haciendo las actividades judiciales necesarias. Y entonces eh, acudían a las autoridades y solicitaban lo que se llamaba la licencia judicial. Entonces demostraban que eran hijas de, de alguien o que su marido estaba fuera presentaban una serie de testigos y eh, eh, la autoridad en ese momento les concedía la licencia, o sea, que tenían margen. O sea, no es que eh, requería eh, la licencia marital, sino que podían acceder a otro tipo de licencias ¿no? y podían actuar. En, eh, en el ámbito de, de mujeres que gobiernan, vemos muy claro eh, este gobierno sobre, la, sobre sus casas cuando, eh, en 17, después de la invasión francesa de Ondarribi, cuando eh, entran en Ondarribi, bueno, en 1721, le, las autoridades de Irún piden a la población que hagan un recuento de todos los bienes que, que, han, que se han visto perjudicados por los franceses ¿no? o que han perdido por los franceses. Y entonces, son las mujeres las que hacen el memorial de todos los bienes que tienen en las casas y eh, escriben todas las pérdidas y lo presentan a las autoridades. Entonces, Ahí se ve cómo son ellas las que controlan, las que eh, gobiernan sobre tanto los bienes materiales que tienen dentro como lo que tienen fuera. ¿no? Los case, las caserías en esa época, los caseríos, lo que tienen fuera en los, de los caseríos. Y aquí aparece, bueno, por ejemplo, Catalina de Iriarte. Y menciona, de la Casa Solar de Zamora, desde 21 de abril de 19 en adelante, la llevaron los franceses lo siguiente. Y entonces empieza a enumerar camas, servilletas, camisas, etc. Pero en el siguiente memorial, aquí, también vemos eh, memorial de lo, que, eh, de lo que he expedido yo, María Ángela Olayzola, en el bloqueo de 1719. Y empieza a enumerar caballos, lechones, maíz... Luego las mujeres también gobernaban sobre sus propias familias. Eh, cuando, especialmente cuando los maridos no estaban, ellas tenían que encargarse del honor, sobre todo el honor de, de sus hijos y bueno, el honor de sus familias, de ellas mismas y de sus familias. Y por ilustrar este, un caso eh, de honor, mencionaré el de Francisca Rosalía González. Ella tiene un hijo eh, de 10 años. Y eh, ellos eh, viven en, en pasajes y un día estaban jugando su hijo está jugando con otros niños en lo alto de, de una escalera y en el juego uno de los niños cae rodando y se choca contra contra el suelo y eh, sale sale vivo de esa caída pero al cabo de cinco meses ese niño muere y entonces fruto de las lesiones de, de esa caída entonces la madre del niño fallecido empieza a decir públicamente que el, que uno de los niños que estaba ahí jugando ha sido el que le ha empujado de forma premeditada, ¿no? que ha sido un asesino. Y entonces eh, la madre de, del niño, Francisca Rosalía, que es el niño que dicen que es el asesino, ah, considera esto un deshonor y no puede permitir que a su hijo de 10 años lo consideren un, un, un delincuente, ¿no? un asesino. Y entonces denuncia a la madre de, de niño, del niño fallecido y no se juzga hay no se ha denunciado el asesinato sino que se denuncia es el deshonor que se consideraba ¿no? y bueno no, no se consigue demostrar que, que el niño lo había tirado de forma premeditada y el niño recupera recupera su honor pero es la madre la que inicia ese, ese juicio ¿no? ya por ir terminando, eh, quería hablar también de, de las mujeres como protagonistas de los acontecimientos históricos, ¿no? y especialmente del acontecimiento histórico que estamos, del, del que estamos hablando, ¿no? de 1719, y eh, también bueno, como víctimas y testigos de, de esos acontecimientos. Las mujeres eh, las vemos participar en revueltas populares. Esto es, bueno, este es una ilustración que se corresponde a una época, un poco, bueno, es del siglo XVIII, pero más tarde, desde la Revolución Francesa, pero es un claro ejemplo de cómo las mujeres participan en esas revueltas, ¿no? están ahí luchando por sus intereses. Y en el caso de, de Guipúzcoa, vemos a mujeres en las revueltas también, eh, concretamente en el, en el año 1719, cuando la monarquía eh, quiere hacer un cambio de, de situación de las aduanas, ¿no? mueve las aduanas, eh, estaban en el interior y las quiere trasladar a la costa. Pues se produce toda una serie de revueltas. Esas son unas revueltas que empiezan en Vizcaya y en Guipúzcoa tienen menos fuerza, pero también se producen. Y en Vergara se ven a mujeres eh, luchando, bueno, luchando no, eh, en esas revueltas populares, participando ¿no? de, de las protestas, porque también son mujeres que se dedican a vender sus productos, los productos que hacen. Y el, el cambiar de situación en las aduanas implicaba que esas mujeres también tuvieran que pagar más impuestos. Y entonces se veía su economía perjudicada, con lo que pues tenía que salir a la calle a protestar. También, por supuesto, en un contexto bélico son víctimas. ¿no? Son víctimas eh, ellas mismas, pero ta o sea, también por porque ellas mueren, pero también porque eh, bueno, eh, mueren sus maridos, mueren su sus hijos, sus padres, pero también pierden dote. Eh, en un bombardeo, este es el bombardeo de Ondarribi, de 1719, Onda en un bombardeo pierden casas, pierden bienes, muebles, y cuando la dote de una mujer es tan importante, ¿no? perder la dote, pues eh, era un, un grave problema para la mujer. Pero también las vemos colaborando. En, en Ondarribi, por ejemplo, eh, cuando se produce el bombardeo, eh, una, un día una de las bombas cae sobre sobre, la, sobre esta, el almacén de, de la munición y eh, empieza a prender fuego el almacén de la munición. Entonces son las mujeres, junto con los hombres, por supuesto, las que apagan, las que participan ¿no? para apagar ese incendio. Y recorren, pues, eh, van de un lado para el otro de donde cogen agua de, de los pozos con, con cubos y llegan hasta donde estaba el almacén de, de la munición para apagar ese, ese fuego. Y ya, por último, hablar también de las mujeres como testigos, ¿no? testigos de esos acontecimientos históricos. Y eh, testigos de excepción son las mujeres que regentaban las, las tabernas y las posadas. Eh, este es el caso de, de Josefa, que ella es una mujer que tiene una, una taberna en, An en Andoain. Y una noche, una noche de mayo de 1719, hay que contextualizar porque es, es importante el mes y, y el año, por supuesto, bueno, pues en mayo de 1719 ya estaban, eh, los franceses ya habían cruzado el Vidasoa, ¿eh? ya estaban en, acercándose, bueno, ya estaban bordeando Ondarribi. Y eh, bueno, pues eh, una noche de mayo eh, entran unos hombres en su taberna. ¿eh? Y eh, estos hombres empiezan a tomar chiquitos, lo mencionan las fuentes documentales, toman sus chiquitos y empiezan a ponerse contentos. Y uno de ellos se coloca una sartén. ¿no? Y empieza a, a tocar como si fuera un tambor. Y empiezan pues, a alegrarse, a seguir bebiendo, hasta que, que la mujer de la taberna le dice que, les dice que por favor salgan, que ya es tarde y que se tienen que ir. Y ellos, que ya estaban contentos con los chiquitos, eh, pues, en plan gamberrada, deciden eh, salir eh, por las calles de Andoain, por la calle principal de Andoain, fingiendo ser el ejército francés. Y otro de los hombres se coloca tras Arten y empieza a tocar también eh, el tambor. Y uno de ellos tenía un fusil, entonces salen como si fuera una compañía de soldados y empiezan a desfilar por, por la calle principal de, de Andoain, tocando el tambor, otro disparando y otros tocando eh, las puertas de las casas. Claro, los vecinos de Andoain Pensaban que estaba el ejército francés y no se atrevieron, nadie se atrevía a salir a las calles convencidos. Y no solo eso, sino que además, para fingir que realmente era el ejército francés, empezaron a hablar en francés. ¿no? Y bueno, recorrieron toda la calle principal de Andoain y se fueron. Y ya se fueron a, a dormir eh, la mona y eh, al día siguiente, las autoridades eh, de Andoain que aquello no podía ser ¿no? Que, que podía haber tenido consecuencias muy serias fingir que era el ejército francés que ya había llegado a Andoain, que la población a saber cómo podía haber actuado la gente se quedó refugiada en sus casas pero podía haber ocurrido cualquier cosa y entonces bueno pues detuvieron a estos hombres y, y se les castigó eh, no como una gamberrada sino como un acto eh, como un delito y esta mujer eh, apareció como, como testigo de, de aquellos acontecimientos. Y bueno, ya con esto termino, que creo que me he alargado un poco más, ¿no? No sé. Ah no, bueno, bien. Y bueno, espero que, que, que bueno, que les haya gustado la mirada ¿no? que he intentado transmitir de las mujeres del siglo XVIII, eh, incidir en que de, había muchos tipos de mujeres que dependían muchísimo de su condición social y bueno que a pesar de estar subordinadas, pues utilizaban sus estrategias y, y tenían muchos ámbitos de actuación y que bueno, pues eh, que como testigos también son eh, personas de gran interés para ver esa mirada que tenían las mujeres en esa época. Así que muchas gracias. Eh como es habitual en el ciclo de conferencias que hemos coorganizado el Tercio Viejo de Sicilia eh, y la Asociación de Historiadores de Cinco Villas, va a haber eh, un turno de preguntas, que supongo que ustedes tendrán alguna pregunta que hacer a la conferenciante y si no se va hasta ella, pues eh, aquí están los refuerzos que, que vienen por el, flanco, por el flanco izquierdo. Así que eh, empezamos con este turno de preguntas. Si tienen alguna cuestión que hacer, realmente nos ha dado una visión muy amplia y muy profunda de lo que era la vida de la mujer en la época de la invasión de 1719, de la guerra de la Cuádruple Alianza en Guipúzcoa. En que debemos acostumbrarnos a ver como uno de los frentes principales de aquella guerra. Siempre digo lo mismo, eh, muchas veces hemos sido el escenario bélico principal, pero no terminamos de creernos pues, que, que, que la acción estaba aquí. ¿no? Siempre pensamos en Waterloo, o en las Ardenas, o el Día de Normandía, y luego resulta que hemos tenido aquí pues, cosas de, de alto porte histórico y que estamos viendo pues, en esta visión poliédrica, ¿no? por así decir, en la que se consideran todos los aspectos, y ahora se ha considerado el aspecto pues, de, de la mujer, que es testigo, víctima y protagonista de estos hechos. Así que si tienen más preguntas que hacer, desde luego podrían preguntar sobre muchas cosas y se podría seguir hablando sobre muchas cosas en este en estos minutos que tenemos de turno de preguntas. Así que eh, adelante, que hay micrófono para quienes quieran preguntar, como levantar la mano, vale. Hay alguna pregunta? Aquí tenemos. Hola. Hola, muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Ah, vale. eh, en, ¿En el siglo XVIII en el País Vasco había reconocido instituciones para enseñar a las mujeres? Los conventos funcionaban como lugares de, de formación de las mujeres. Y en, en el caso de Donosti, además de los conventos que ya existían aquí, eh, había mujeres, hijas de, de familiares, sobre todo de condición social, de, de comerciantes importantes que se iban a, a Bayona. Eso, pero, o sea, no, no había, pero como institución... Como institu no había un colegio tenés, de niñas, por ejemplo. Escuelas de niñas, había escuelas mixtas como la, como la de Cegama. Ah, vale, había escuelas mixtas. Más sí. Más. Y en San Sebastián había alguna. Documentada, yo, yo no he visto documentada, pero sí que existiría. En todas las, en todas las localidades había escuelas, en todas. Luego que hay, de que, o sea, que en esas localidades fueran todas las niñas ya es diferente. Pero mandaban, o sea, luego ya la educación dependía de cada familia. Era la familia la que mandaba a la niña si le interesaba. También había formaciones, por ejemplo, había niñas que en lugar de ir a esas escuelas las mandaban a, a casas de, por ejemplo, de un sastre, donde aprendían a, a el oficio. ¿no? Era, no es como ahora, evidentemente. Pero... Apostillo. A a esto eh, que la pregunta que has hecho Gonzalo es interesante ¿no? como ven es una de las muchas preguntas interesantes que se podrían hacer o de las cuestiones que se podrían plantear con respecto pues pues a esta visión poliedrica que no solamente la cuestión de la poliorcética o de la política como vimos la semana pasada con perdón en la sesión anterior con el comandante segura o ¿no? eh, como vimos en la primera sesión pues con, con la presencia del coronel alcalde y con la presencia del duque de alba descendiente del duque de Berwick sino también pues la cuestión de las mujeres o como la que veremos eh, dentro de pocas semanas con Margarita Serna, catedrática de, de la Universidad de Cantabria, que nos va a hablar, como ya ha adelantado el sargento de las cuestiones legales la implicación de las cuestiones legales en, en la situación de los pescadores de una de las principales industrias de, de Gipuzkoa en ese momento que va a considerar pues bueno eh, el impacto que tiene esa guerra sobre eh, los acuerdos legales a nivel de derecho internacional que permitían eh, las grandes pesquerías de, de Terranova o no las permitían no no voy a adelantar más pero bueno apostillando a lo que ha dicho mi compañera Ana Aldos, eh, hay un artículo publicado en Uskunews media que es la revista digital de, de y Cascunchá de la sociedad de estudios vascos en el que aparecía pues, uno de estos documentos curiosos de los muchos que ha mencionado Ana ¿no? eh, y era el caso de un perfectamente se podría haber situado en este eh, en este catálogo que ella nos daba de situaciones era el caso de un hombre que actuaba como maestro es decir como preceptor en casa no eh, Comentaba a saber si había en San Sebastián. Probablemente en San Sebastián habría muchos preceptores. Este hombre era del interior de la provincia. Es bien cierto que el interior de la provincia quizás está más desarrollado a veces que el exterior. A pesar de que San Sebastián es una plaza comercial de primer orden y eso pues tiene sus implicaciones. ¿no? Estas relaciones con Bayona, eh, con la ilustración, con la temprana ilustración francesa. Pero el interior de la provincia, recordemos que es Vergara... donde aparece eh, la Real Sociedad Vascongada, amigos del país. Las instituciones las de, de primer orden de, de educación y eh, antes de que aparezcan, o más o menos al mismo tiempo en el que aparecen, estas grandes instituciones eh, educativas y de formación profesional. No olvidemos también que la Real Sociedad Vascongada no solamente educa a la élite, sino que también educa al pueblo, eh, a ese pueblo de la Ilustración que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo también les educa lo que ya la llamaríamos formación profesional. ¿no? Pero antes de eso, hay preceptores y este artículo que comentaba, que pueden acceder a, a través de, de Internet a él, a través de, del repositorio de la Sociedad de Estudios Vascos, contaba un caso pues, bastante divertido, la verdad, eh, desde nuestra perspectiva ya lejana en el tiempo, de un preceptor que enseñaba pues, a, tanto a niños como a niñas eh, o ya no tan niños, ya más bien entrados en la adolescencia, pues una serie de, de diversas cuestiones, pues por ejemplo a leer y escribir a tocar instrumentos musicales, etcétera etcétera ¿no? que era un poco el programa de educación pues el que mencionaba Swift por ejemplo, no en los viajes de Gulliver que sean mujeres de trato agradable que sepan lo justo, tocar el clavicordio coser, cosas de estas y demás, ese era el plan ¿no? nos puede parecer raro desde nuestra mentalidad pero desde la suya era, era correcto y este hombre pues era... Eh, digno pues, de aparecer en una ópera de Mozart, ¿no? porque se dedica a tratar de seducir a una de sus alumnas ya en edad de merecer, por así decir, es decir, ya tiene la chica en torno a los 16, 17 años, ya, ya es casadera, esa chica tiene una serie de bienes personales y el maestro lo que quiere es casarse con esta chica, eh, hacer algo similar al caso que has explicado tú, ¿no? Eh, en el cual... Es a la inversa, en vez de ser ella la que trata de demostrar que ha habido una palabra de casamiento, es él, el maestro, el que trata, el preceptor, el que trata de demostrar que ha sido su propia luna la que le ha dado eh, palabra de casamiento y es muy curioso porque luego en el proceso aparecen los testimonios aparece el testimonio de esta chica y da unas muestras de independencia de criterio verdaderamente divertidas porque dice yo no me quiero casar con ese hombre lo primero porque es mayor que yo lo segundo porque soy profesor y además es de color musido es decir que tenía color mooso el hombre por lo que se tenía una, un cutis de color verdoso y es que además es el del color musido así lo conocíamos no esto de los alumnos ponen motes a los profesores pues ya en el siglo XVIII aquí en Guipúzcoa teníamos el caso de un preceptor el cual la propia alumna le había puesto eh, de, de apodo el, el del color mohoso. ¿no? Y bueno, pues es, es un ejemplo de cómo había preceptores, eh, en respuesta a tu pregunta, que los tenemos localizados y los tenemos publicados ya. Curiosamente también. Como en el caso de Catarina de la Saga, que ya está publicado, publicamos el libro en 1998 con el Ayuntamiento de Ondarribi, y, y bueno, eh, en la publicación que se hace en, esta, en este repositorio digital de y Caskuncha, aparecen parte de, de fragmentos de testimonios del, del, del documento. En el cual ella cuenta todas estas cosas y él cuenta su propia versión de los hechos, ¿no? que es a más curiosa todavía. Y aparecen escritos en euskera. Parece ser que él decía que le había escrito ella, eh, no solo que le había, escrito, le, le había enseñado a escribir, sino que encima era bilingüe, un, un modelo de educación bastante avanzado, ¿no? como bastante puesto al día. Les había enseñado a escribir en euskera y en castellano. Y decía que ella le había escrito cartas de amor en, en euskera. Y aparecen las famosas cartas de en euskera, que él parece ser que le había mandado también respuesta a esas cartas en euskera escritas él él, él también en euskera la, la respuesta amorosa y bueno se forma un, un jaleo fenomenal como digo digno de una ópera bufa de la época y al final pues bueno se queda compuesto y sin novia el preceptor pero ahí estaba no ese era un tipo de preceptor y el resto pues parece ser que no metieron suficiente ruido como para quedar reflejados en la documentación pero a verlos como las, las megas gallegas a verlos lo sabía, no los preceptores estos más preguntas o más cuestiones si sí, yo tengo una por orden jerárquico. Eh, me he adelantado. Ha mencionado que en, en el asedio a Fuente Rabia las mujeres colaboraron en, en apagar el fuego de los polvorines. Sí. En el caso concreto del asedio a San Sebastián de 1719... Lo desconozco, no lo sé. ¿Las mujeres no, podían no. tener algún papel concreto asignado para colaborar con las milicias forales y el, el regimiento de África en, en este caso? No lo sé. Yo lo desconozco. Pues, vuelvo a apostillar <laughs> eh, el, eh, el papel de la mujer en, en esta época se ha hablado poco, quizás eh, se ha adentrado más en la conferencia de Ana, esta magnífica conferencia que nos ha dado en los aspectos sociológicos, ¿no? vamos a decir y económicos del de, de papel de la mujer en aquella época, eh, hay un cambio drástico, esto ya lo hablamos en la primera conferencia que tuvimos conjunta en, en el Museo de San Telmo y luego también el comandante Segura en la siguiente sesión que hubo, que ya fue aquí en el Codo Michelena eh, ya se habló de del cambio tremendo que se produce en lo que es el arte de la guerra eh, dieciochesco. Eh, entre 1600 y 1648, la mujer, el futuro que le aguarda en caso de que una fortaleza como San Sebastián o como Onda Rivía cayese, era el de ser violada sistemáticamente, pues pongamos por 5, 10, 15 hombres, imaginemos lo que supone eso, no la, la ordalía que supone para una persona. Eh, en aquella época creían en, el, en la vida posterior, pues, eh, imaginemos qué bagaje se llevaban para la vida posterior. ¿no? Una Completamente traumática, y después de sufrir la violación, probablemente había un 90% de posibilidades de ser asesinada allí mismo pues por el último soldado que, que, la, que la hubiera poseído. Todo eso, como ya comentamos en la primera sesión, eh, se va mitigando a partir del año 1648. Está el trauma colectivo que hay eh, ante esos horrores de la guerra que se va reduciendo casi pues a una cuestión de, de, de tipo técnico, lo que es la, la guerra. Ya recordarán, por ejemplo, como explicaba el comandante Segura, que Bobán decía: en 48 días cae una plaza. Era casi prácticamente un problema de matemáticas. En ese problema de matemáticas entraban las tropas arregladas, como es el caso del Regimiento África, eh, el, el origen remoto del, del actual Tercio Viejo de, de Sicilia, <laughs> a sus órdenes, eh, número 67. El Zamora, el, el León, el Flandes, que son las tropas de línea que están en, en combate en la zona de la frontera, y a la población civil se le dejaba de lado. A, la, eh, a las milicias forales, evidentemente, eh, se, les, se les exigía participar en esto. Eh, ya comenté en algún otro turno de moderación que. Había distintos tipos de entusiasmo a la hora de participar en esto. Azpeitia, por ejemplo, eh, volviendo otra vez un poco al interior de la provincia, tenía en línea en el momento de la invasión 400 hombres. Los inspectores militares que controlan el estado en el que están las tropas y el armamento, las tropas forales, comentan que, que son tropas excelentes, son civiles, armados, pero que conocen muy bien la instrucción, es decir, el disparo en línea, rodilla en tierra, etcétera, etcétera. Todas las órdenes habituales en la infantería de línea de la época. ¿no? Y hay otros pues, que no muestran tanto entusiasmo estaba la cuestión de las aduanas de 1718 por ejemplo que había eh, resentido muchísimo toda esta cuestión había algunos que no veían claro lo de luchar por la corona porque parecía, parece ser que la corona les iba a quitar el privilegio de tener una zona franca aquí ¿no? Eh, hasta ahí se limita digamos la implicación de la población civil según lo que sabemos por la documentación abundante que estamos poco a poco gracias precisamente también a estas conferencias sacando a la luz ¿no? como creo que bien ha demostrado Ana en el aspecto de, de la participación femenina eh, en las fuentes de comentarios, por lo menos las que yo he consultado, lo que sí que se ve son mujeres que acompañan al, a, o, mujeres que han conocido en un momento determinado a, a, a personas del regimiento, a soldados, y les acompañan. Ver, hay, hay el caso concreto de una mujer que se conoce al regimiento, me parece que es en Zaragoza, y cuando se trasladan, a, eh, ella le, bueno, estas mujeres acompañan a, a los soldados, pero no tienen ninguna función específica dentro del regimiento. Es, es por la cuestión esta de que ya al estar controlado lo que es el daño que se va a causar a la población civil, eh, la mujer ya no tiene interés en que la plaza no caiga. Si la plaza cae, va a haber una capitulación como hubo en el caso de Onda Ribía y en el caso de San Sebastián, y por lo tanto ya no corre el riesgo de ser asaltada, etcétera, etcétera. De hecho, ya comenté en la primera, en la primera conferencia que, bueno, que a los soldados que se les pillaba robando o atacando a la población civil se les pasaba por las armas ¿no? normalmente. Entonces ya ha decaído, digamos, el entusiasmo bélico de la mujer que podíamos ver en 1638, le iba la vida en ello. Mantener la cadencia de fuego de la artillería o de la mosquetería en, en el paño de murallas y baluartes de pues era algo que les interesaba muchísimo. En, en 1719, no. Si, por ejemplo, lo de hacer la cadena de, de cubos para apagar el incendio, ahí sí que les iba, porque de haber estallado el polvorín, ah. que, que todavía se puede ver, está en el centro de, de Ondarribi, eh, ahora creo que es una sala de exposiciones, me parece sí. algo así, eh, pues vamos, podría haber explotado gran parte de la ciudad haberse perdido las dotes haberse perdido las casas etcétera etcétera y, y bueno pues es un poco el, el papel en, en teoría y en práctica en práctica prácticamente no no creo como bien has dicho que encontremos ningún caso de mujer que tome las armas como en el caso de 1738 para evitar lo que les esperaba. Eso eso ya ha desaparecido del horizonte en 1719 y la mayor parte de la documentación que hemos manejado, yo creo que aparece eso precisamente: no mm. que, que no hay eh, un, un, un pánico como el que podía haber en el siglo XVII acabar pues, en una situación pues pues realmente. ¿Quién hubiera querido eso? ¿no? Por mucho que han variado nuestras mentalidades, la situación que pudiera haber vivido una mujer en la guerra de los 30 años pues es, no, no, no es plato de gusto precisamente. ¿no? Así que no, la, la documentación que manejamos no, no confirma de hecho eso, que, que la mujer se mantiene en un segundo plano. Eso sí, eh, manteniendo con mucho, con mucha mano férrea lo que es el control de las pérdidas y demás. ¿eh? Uh -huh. Eso aparece constantemente. La mujer siempre está reclamando esto. Hay, hay casos verdaderamente, verdaderamente curiosos. Uh -huh. La otra pregunta. ¿Ya está? No se oye. A ver, así. Ah, en el caso de la chica la chica de Irún, esta cariñosa que tiene dos hijos con dos hombres diferentes y se refugia en Navarra, eh, era porque huyendo de la justicia eh, de Guipuzcoana eh, tenían unas, dijéramos una particularidad diferente en Navarra hacia Guipúzcoa y si se, y se diera el mismo, el mismo caso si se hubiera refugiado en Vizcaya o en Álava al ser Guipúzcoa una provincia independiente de las otras? No, se refugia en Navarra sobre todo por la proximidad de Irún. Sí, pero pero eh, también es cierto que en Guipúzcoa, podía haber ido a Álava, pero eh, en Guipúzcoa eh, se escapa de la del. del del corregimiento, ¿no? o sea, del, del corregidor. Y eh, Navarra no tiene autoridad. Entonces, Navarra estaba al lado. Entonces, sí, 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 lo entiendo perfectamente, pero, pero decir escapa de la autoridad. De, se de podía Gipuzkoa. haber refugiado en Álava o en Vizcaya, sí. el caso era el, el mismo. O sea, Probablemente. completamente independientes esas provincias de, de unas de otras. Su, independientes del todo, digamos. no, pero sí cada una tenía su, 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 su provincia. Y como sí, provincia o sea, actuaban eh, la autoridad eh, o sea, la civil. Independencia en esas en esas leyes. Independencia como tal, no. no ten, eh, tenían, tenían tratados de extradición, lo que llamamos ahora tratados de extradición. Y Navarra con Navarra no. Eh, sí 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 sí. De hecho ahí incluso está publicado por un catedrático de la Universidad del País Vasco, Joseba Garazconaga. Yo trabajo en su día con Joseba. Eh, y de los múltiples trabajos que ha hecho en este yo no participé eh, porque no, ya se publicó antes de que yo colaborase con, con ese departamento de la universidad y, pero bueno, están ahí disponibles, creo que en el Código Michelin hay copia y es eh, las, las conferencias es decir, eh, ellos, las autoridades forales, a alavesas, la vizcaínas guipuzcoanas y navarras se eh, reunían en una serie de conferencias cada X tiempo y trataban asuntos eh, de interés de las cuatro, al ser las cuatro otro, regímenes forales, como bien dices, independientes uno del otro, pero hermanados en cierto, en cierto aspecto. no y también está... dependía mucho del delito, en este caso era un delito menor. O sea, y no. referente a, lo, a la aduana, ¿la aduana estaba en el Ebro, marcaba la demarcación, o cada provincia tenía su aduana, aduana correspondiente? Porque hemos conocido los arbitrios provinciales hasta los años 40, 50, y había fielatos en todos los puertos que yo conozco de Guipúzcoa, más allá de Lizarza, en Eibar, en, en, arriba de Arrasate, no me acuerdo el, el nombre del puerto, en Echagárate había árbitros provinciales, con lo cual pagaba peaje aunque vinieran de Vizcaya, de Álava o de Navarra o de cualquier otro punto del, del país. ¿La aduana dónde estaba entonces? ¿En el Ebro o tenían aduana cada una de las provincias? En diferentes localidades dentro de las provincias había diferentes aduanas. No, dentro de las provincias no, en la, en la Muga. El, eh, eran las de puertos secos, se llamaba sí, de puertos secos. Sí, lo, sí. lo que está a punto de variar en 1718 es que va al el, puerto húmedo, es decir, a, sí, a la, la sí, zona sí, costera. Sí, eso lo he entendido perfectamente, pero eh, mi pregunta es si la aduana estaba en el Ebro, de Navarra y de las provincias vascongadas hacia aquí, o cada provincia tenía sus propias aduanas. Tenían una línea de demarcación, eh, pero siempre en el interior de la provincia. El problema llega cuando eh, se quiere transponer en 1718, eh, que de ahí viene la pérdida de entusiasmo de, de determinadas milicias por participar en la guerra. Eh, trasladar lo que, era, lo que dejaba, es decir, toda la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo, era zona franca por el acuerdo foral con la corona. Entonces, en 1718, la centralización borbónica, lo que dice, no, no, no es la pelea con la que seguimos hoy día el concierto económico es el, el enésimo episodio de esa disputa entre la centralización y la descentralización o una serie de privilegios que permiten pues bueno tener una economía diferente que es eso es una zona de excepción todavía el País Vasco eh, con respecto a estas cuestiones sí, sí. en el 18 lo que quieren es transponer desde los puertos secos del interior que tiene cada una de estas provincias eh, a los puertos costeros y ahí se monta un, un gran importante como dicen los catalanes sí, sí. hay un caso curioso por cierto eh, de otra mujer que era Magdalena de, Cue de, de Veracochea y Cuellar. Eh, esta mujer, el marido muere en 1717, era también de aquí, de, de San Sebastián, él y era funcionario del Consejo de Guerra y en 1717 antes de irse a, a esto a, a Madrid a la coronada corte villa y corte de Madrid dice él eh, el hombre firma un testamento hace un testamento a favor de la mujer y deja a la mujer el, eh, el el juzgado de las aduanas. Es decir, este era un funcionario de aquí, eh, era un hombre de aquí, de, de San Sebastián, que recibe la prebenda de llevar el tema del contrabando, el, el juzgado del contrabando, precisamente para controlar toda esta cuestión, todos estos flujos, en eh, 1717, 1718 viene la problemática, y en 1719 ella, cuando ya están las tropas eh, cruzando la, el Vidasoa, etcétera, etcétera, y ya están dispuestas a poner asedio tanto a San Sebastián como a Fuenterrabía, reclama al alcalde de San Sebastián, a Juan de Ipinza, que abra el testamento, y que lo haga valer. Y, bueno, ilustra muy bien lo que es eh, la consideración que tiene la mujer en aquella época. Un funcionario de lo que era el Ministerio de Guerra en aquella época, el Consejo de Guerra, eh, Donos Tierra, eh, deja arreglado todo para que ella eh, controle el puesto que le correspondía a él en caso de que muriese. Muere, ella lo reclama. Y el único matiz es que eh, no puede ejercer directamente la función, sino que debe haber un administrador masculino controlado por ella que ejerza de cara al público. Pero eh, legalmente le, le corresponde el, el control de ese, de ese polémico asunto que es el, el contrabando. Que bueno, eso ya sería otra conferencia, lo de hablar del contrabando, el tabaco, las plantaciones ilegales de tabaco, si estaban en la costa, si estaban en el interior, si se pagaba derecho o no derecho, como digo... Pues, o sea cada, que, año, cada año, hay, creo que hay dos o tres congresos, me parece que organiza el IVAP eh, relativos al tema de, de, de la cuestión del concierto económico, de los orígenes del concierto económico, las conferencias entre las cuatro provincias forales, eh, bueno, lo dicho. O sea ¿no? que cada provincia tenía su propia aduana, dijéramos. Por así decir sí. Exacto. Exacto, sí. Vale, vale. Muchas gracias. Bueno, a la victoria. ¿no? Sí. Sí. Enhorabuena por la, por la conferencia. La verdad que ha sido refrescante, incluso un regalo y un privilegio poder escuchar poner nombre y apellido a, a tantos casos que pueden ser un ejemplo de lo que había en aquel momento, en, este, en esta fecha, en esta efeméride. Eh, me ha quedado una duda. ¿Qué consecuencias legales llega a tener esa, esa fe que se firma de futuro matrimonio cuando se rompe ese acuerdo? Eh, ¿Qué pasa realmente con... ¿Con las personas? ¿Se va a buscar al interesado que no cumple con el matrimonio y se sí. lo obliga a casarse? Sí. ¿O hay alguna especie de, se les obliga de, a de acuerdo entre ellos pero con una autoridad superior de por medio? La autoridad eclesiástica obliga a la pareja a casarse. Luego a veces llegan a, a, bueno, a un acuerdo y no se casan. ¿no? Las familias establecen un acuerdo. Otras veces, o sea, la mayoría de las veces, se tienen que casar. Y hay casos de, de parejas que, que se casan por obligación, ¿no? Porque tienen que mantener esa fe de casamiento y mujeres que tienen que, bueno, una vez casadas, pues tienen que huir de ese matrimonio. Y hay ba bastantes casos de esos. Pero sí, hay, les obligaban. cuestiones. Sí. Sí. Eh, solamente quería hacer una pequeña aportación. No es una pregunta, si me lo permitís respecto al papel de la mujer baserritarra en Donosti, es decir, de los caseríos de los alrededores de nuestra ciudad. Cuenta, hay una crónica muy interesante que seguro que la conocéis porque es bastante conocida del presbítero Joaquín de Ordóñez, ¿eh? a mitades, finales ya del siglo XVIII. Se ve que este hombre al venir de fuera, él venía de Castilla, eh, le chocan ciertas costumbres que había aquí. ¿Eh? Él está como presbítero eh, en las parroquias unidas de San Sebastián. Entonces eh, destaca, perdonar, eh, destaca las cosas que le llamaban más la atención. Así como hablaba de las mujeres de San Sebastián muy bien vestidas, habla de las petilmetras que me está uh -huh. recordando el grabado que tienes detrás, vestidas como unas señoras a la moda francesa. Uh -huh. Pero Habla sobre todo de la mujer Baserritarra y siempre destaca lo mismo y lo repite varias veces a lo largo de su, li de su librito, que es que venían descalfas de, de pie y pierna, subiendo y bajando montes y peñas y llegaban en un momento desde Hernani, desde los alrededores, llegaban a Donosti y al llegar a un sitio determinado se ponían medias y zapatos uh -huh. y con los fardos que dicen el peso que llevaban y era verdaderamente enorme entraban por la puerta de tierra y recorrían su camino hacia el mercado, que era nuestra plaza de la Constitución, en verdadera formación que llamaban la atención por cómo llegaban. Ellas eran las que, además de realizar la venta de los productos que traían del caserío, que al marcharse recogían la ropa que les traían de las casas del interior del San Sebastián amurallado, por supuesto, que es el que había, y las llevaban también en fardos sobre las cabezas con la misma dignidad y rapidez, y las llevaban a lavar a los caseríos, donde tenían arroyos, fuentes, lavaderos y sitio para tenderlas, para secar al sol, y volvían a llevarlas limpias pues, a los dos o tres días de la semana. Estas mujeres, por lo tanto, además de traer a vender los productos y a realizar ese intercambio, también realizaban una aportación económica a la uh -huh, economía familiar. Uh -huh. Destacar ese papel de estas mujeres. Uh -huh. Solamente era eso. Y en el mundo, en, en las localidades de la costa, esa descripción es muy parecida también para las mujeres que se dedican a vender pescado y hacen exactamente lo mismo. De hecho, debían llegar hasta Tolosa a llevar el pescado, a, donde San Sebastián a llevar el pescado a Tolosa, y les llegaba fresco y rapidísimamente. Porque dice que por esos atajos que llevaban por los montes, siempre descalzas, de como decía, de pie y pierna, llegaban en un santiamén y, lo, y realizaban esa venta. La primera que llegaba más se llevaba a lo mejor, vamos a decir, y entonces corrían por llegar hasta allí. unas mujeres verdaderamente fuertes y briosas. Hay más cuestiones. Gracias Lola por la aportación, interesante. <laughs> Había una palabra para eso, lo de vestirse. Había incluso casas y se llamaban Hanchi Echeak. Y de hecho me comentaba otra Lola, Lola Valverde, que fue mi directora de tesis en los años 50 del siglo pasado, es decir, hace nada, que todavía existía la costumbre de cuando bajaban los baserritarras a, a la plaza, a, a la cale, como lo llaman ellos, a la calle, a, a, al, al casco urbano, eh, o bien tenían una roca especial cada uno para guardar los zapatos y demás, y todo lo que era la ropa silvestre, por así, por así decir, la del mundo rural, la cambiaban en ese, mundo, en ese momento, eh, ocultaban digamos, la ropa de, de casero, de baserritarra, y se ponían la, la ropa de, para bajar. A, a la calle, por así decir. ¿no? Yo pienso que les debe resultar bastante curioso todavía a los del mundo rural que haya determinadas fechas en Bilbao y en San Sebastián en el que la gente de la ciudad se empeña en vestirse de caseros con el empeño que tienen ellos en no vestirse de caseros. ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas de, de, del folclore, de la etnografía y demás. Pero sí, existía la Hanchechechea para cuando venían... Ordóñez también lo comenta y es eh, es propio de la cultura de la representación ¿eh? que hay estudios muy buenos de Daniel Roche por ejemplo de Roger Chartier los, los historiadores franceses siempre dando lecciones en este aspecto, buenas lecciones que comentan, bueno, pues que era una sociedad muy teatral era una sociedad que se basaba mucho en la representación y que incluso el campesino y más en estas zonas donde todos tenían categoría de hidalgo, cuando bajaba a la calle, a, a la calle al mundo urbano tenía que demostrar que era hidalgo ¿no? y cuenta el caso de cómo se vestían con casaca muchos de ellos bajaban con el espacio Espadín, que era el símbolo de la nobleza, eh, incluso espadines muy buenos que tenían el puño repujado en plata. ¿no? Bueno, ese era eh, aquel, aquel curioso mundo del siglo XVIII vasco, ¿no? que, que poco a poco lo vamos descubriendo gracias a estas conferencias. Y bueno, pues nada más, <laughs> otra postilla más. Eh, no sé, ¿más preguntas o más cuestiones? Hay? Por pues aquí. Adelante. Hola. Enhorabuena a la mujer, no me acuerdo de tu nombre, perdona. Ana. Ana, por la investigación que has hecho. Gracias. Creo que está bastante completa del papel de la mujer en aquel momento. Además, en un momento, por lo que explica el compañero, tan controvertido, ¿no? con tanta controversia por los límites, la frontera, la aduana y cosas así que han explicado ahora con más detenimiento. Pero sí que quiero preguntarte en concreto del papel de la mujer, que es un poco el tema que a mí me ha traído a venir aquí a escucharte. Eh, si es que no has encontrado, o si crees que se podrían encontrar, o si has encontrado y puedes contar algo también, por supuesto, <laughs> del papel en el sentido está claro que es muy amplio y todo por muchos lados se intentaba mejorar la situación de la mujer, creo y espero, pero, pero eh, me pregunto si además de esa unión de las mujeres por estar en las revoluciones, por estar en los modos de producción para ganarse la vida en primer momento y también porque, jolín, pues estar tirada en la calle a esperar lo que llega tampoco es que sea lo que a todas les gusta, ¿no? ¿Hay información al respecto de ese tipo de lucha? De la mujer en el siglo XVIII por mejorar la condición de otras mujeres que no tienen opción de alzar la voz o no tienen la opción de, de acudir a. Comentabas que las mujeres de comerciantes ¿Ah? o las hijas de comerciantes muy importantes tenían la opción de ir a estudiar a escuelas más importantes. De pero luego esas mujeres se unían uh -huh. en otros movimientos o ayudaban a otras mujeres. ¿Hay información al respecto o esto también está...? Muy... No. De todas formas, sé sí que hay un, un cambio. O sea, no, no, no existían colectivos que, que formaran a mujeres para, para trabajar, o sea, para, para sacarlas de, de, de una situación crítica. Eh, sí que hay una diferencia a, a partir de bueno, la segunda mitad del siglo XVIII, ya con, con, cuando yo me he centrado sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, pero es... Precisamente a, a finales del 18, con todos los cambios que se producen con, con la ilustración, eh, ahí se habla muchísimo de educación ¿no? y hay un, cambios importantes en el mundo de la educación, tanto de, 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 lo, de los niños como de las niñas. Pero no existe un colectivo eh, como podríamos ver hoy en día ¿no? que, que intentan sacar de la calle a, a, la, a, la, a las niñas. Eh. Entonces, de forma o las colectiva, mujeres. las mujeres tampoco podían ser reconocidas. Está muy claro que las mujeres eran reconocidas por parte del hombre que las acompañaba por ser padre, marido, hermano, empleador, el cura de la congregación o así. Ellas en es esa más época, se reconocían como mujeres. También. Pero no, ni siquiera como grupo, porque actualmente... Jolín, pues una mujer sola sí que es verdad que es difícil que se la reconozca. En, en, en esta es una época, trayectoria muy las larga. mujeres son muy solidarias entre ellas. Sí, bueno, Sobre todo cuando digo, están en situaciones no es críticas, eh, hay una gran solidaridad entre ellas. ¿Pero y son dos conceptos? Entre ellas, o sea, a nivel eh, entre dos, cuatro mujeres. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, se, se ve eh, que muchas mujeres que están solas viven compartiendo piso. Es una forma de solidaridad y se ayudan entre ellas, pero a nivel colectivo, yo desde luego no he, no he recogido nada en las fuentes documentales. Te digo que Gracias. también hay un cambio a partir del siglo, a finales del XVIII, y bueno, ya es, 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 es otro mundo. Eh, sí. Eso... Eh... No, no, sí, habla, habla. Eh, es, es, como bien dice Ana, es la segunda mitad del siglo XVIII. Es la ilustración y las consecuencias de la ilustración las que traen ese cambio de paradigma, por así decir. Eh, durante la primera mitad del siglo XVIII y, sobre todo en este caso que nos ocupa, 1719, es difícil encontrar esto que tú dices. Y, de hecho, bueno, también hay que advertir que no hemos profundizado en la historia todo lo que habría que haber profundizado. Hay cientos y cientos de documentos inéditos, eh, hay cantidad de situaciones que se nos pueden escapar, y, y bueno, pero en conjunto, más o menos, ya vamos. Eh, marcando un poco lo que es eh, los contornos del asunto, ¿no? Eh, cada documento te puede dar una, una visión completamente distinta. Hay un caso, por ejemplo, yo recuerdo mientras hacía mi tesis que en principio no iba a ser sobre el tema de la mujer, pero teníamos seminarios dedicados al, al tema de la historia de las mujeres y recuerdo que recopilé muchos casos, por ejemplo, de, de Onda Riby, ¿no? Y había casos incluso de, después de la Revolución Francesa en el cual la mujer era Remitida a una casa de corrección, eso sí que se hacía con las mujeres. En el caso de que estuviesen atentando, digamos, contra las normas establecidas, se les remitía a casas de corrección. La galera de Zaragoza, en este caso, allí se les ponía eh, a trabajar eh, haciendo cestos muchas veces, eh, lo que ahora se llamaría terapia ocupativa, porque era una mezcla de, de manicomio, de cárcel y de, 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 de institución carcelaria. ¿no? Y hay un caso de una mujer de Onda ribi, eh, muy muy fornida, que tenía un marido que era oficial. De, ...de la Marina Mercante... ...se llevaban fatal ⁇ y él la denuncia a ella por malos tratos físicos, es decir, decía que era ella la que le pegaba y bueno al final se acaba montando un lío tremendo ahí en ese tipo de casos se acaba notando que ya ha llegado la revolución francesa y empiezan a aparecer mujeres eh, que nos falta todavía quizás eh, profundizar en ese tema aquí eh, las célebres ya se han conocido gracias a que bueno, la revolución francesa pues, es el gran impacto la gran explosión histórica ¿no? y tenemos a Madame de Durán por ejemplo más cerca de nosotros sí que tenemos elementos de los cuales tirar, está el caso de Teresa Cabarrús, que ya hemos hablado muchas veces de ella. Teresa es descendiente de una familia de comerciantes bayoneses que, por el tema de los pactos de familia, una vez que se restablece, con ese cambio de princesas del que hablaba Ana, eh, de la pequeña princesa española que es enviada con cuatro años a Versalles a casarse con Luis XV y de la señorita de Orleans que viene a casarse aquí eh, con Fernando, perdón, con Luis I, el, el breve rey Luis I. Eh, pues eh, cuando se restablece ese, ese, esa buena sintonía entre España y Francia, entre las dos ramas de la corona Borbón, eh, empieza a haber pues, una serie de intercambios muy fluidos. ¿no? Y de hecho el padre de Teresa Cabarrús eh, es uno de los fundadores del Banco de España. Pasa de Bayona a, a traficar en una de las principales plazas comerciales de, de ese momento, que es Valencia. De Valencia pasa a Madrid. Teresa nace en Carabanchel, pero sigue manteniendo la relación con la familia de aquí. Su tío es médico y cirujano eh, en el puerto de Pasajes y ella pues, está constantemente, digamos, fluyendo entre las dos fronteras. ¿no? Eh, Teresa eh, mantiene una relación mmm, con promesa de matrimonio, pero sin matrimonio, con Talien, con el ciudadano Talien, que es uno de los principales eh, oradores de la Asamblea Legislativa Francesa, de la revolucionaria, y fíjate lo que son las cosas. Eh, ella es, Madame Talien, en realidad Teresa Cabarrus, la que galvaniza a Talien para que tenga el valor suficiente para enfrentarse con Robespierre. La realidad es que Robespierre tenía eh, acoquinados, vamos a decir así, a toda la asamblea, todo el mundo temía ser guillotinado al día siguiente. Teresa está en la cárcel con una tal Rosa de Bujarné, que luego va a ser más conocida como Josefina Bonaparte, son las dos muy amigas, muy solidarias, por cierto, se apoyan mucho, ahí sí que se ve ya otra conciencia femenina. Y eh, le manda una carta con un puñal a Talien desde la cárcel. No sé cómo consiguió el puñal en la cárcel. En fin, las instituciones penitenciarias en la época revolucionaria francesa debían andar fatal. El caso es que le llega la carta, así se cuenta la historia, desde 1792 en adelante, desde la reacción termidoriana. Y le dicen esa carta brevísima, le dice, mañana le dice en francés. Ella, claro, hablaba castellano y francés y le escribe en francés a él. Y le dice, mañana voy a morir por culpa de estar enamorada de un cobarde eso galvaniza a Talien, se sube al estrado, si buscas eh, en, eh, imágenes de Talien en esto le verás eh, aparecen muchos grabados del siglo XVIII llevándose la mano al pecho y con un puñal en la mano. Entonces pues bueno es Teresa Cabarrús y eh, otras dos mujeres, entre ellas la futura Josefina Bonaparte, las que son conocidas como las Gracias de Termidor. La sociedad francesa que ya ha pasado por el trauma de la Revolución reconoce a estas mujeres el papel que tienen, la importancia que tienen en acabar con el periodo del terror y dar lugar a una república moderada que no va a volver la monarquía, que es lo que temían todos, pero que no va a ser el baño de sangre que han mantenido los jacobinos hasta ese momento. Ese es un poco el ejemplo. Ahí tenemos una, una mujer vasca, vasco-francesa en este caso, que es Teresa Cabarrus, pues que, bueno, que te pueda dar un poco la medida de cómo las Cosas evolucionan en la segunda mitad del 18. Gracias por la lección de historia. Todos estos datos me vienen genial. Pero sí que he pedido el micrófono porque me parece súper importante en este momento, en base a lo que en respuesta a lo que dices, recordar que, más allá del uso de la figura femenina, como eh, figura en revoluciones que, bueno, que son con marcadas consecuencias traumáticas con cantidad de muertos etcétera y cárcel un montón de cosas que así yo no iba por ese lado aunque bueno agradezco que nombres a esas mujeres que fueron símbolo de guerra yo no iba por ese lado lo siento pero pero sí que quiero recordar que se está olvidando también ahora el papel de la mujer en general en todos los ámbitos de la sociedad y me parece que al hablar así como hablas del pasado eh, es como recordar ese antiguo uso de la figura femenina como eh, responsable de, de esas atrocidades. Perdona, pero es la sensación que a mí me ha dado. Y quería responderte porque realmente creo que no estás haciendo justicia a la realidad actual de la mujer y de la lucha que se hace por tantas mujeres, porque yo estoy hablando de los derechos de la mujer en general no de una mujer simbólica que representa una guerra. Bueno, yo creo que con la conferencia eso se trataba, ¿no? De hablar de la mujer no solo del de, o sea, de concepto que derechos. se tenía de, de mujer, o que se tiene de, de mujer no sino cambiar ese concepto y, y, y la idea de la conferencia era, era ese ¿no? hablar de los diferentes ámbitos y no enfocar solo a la mujer en el mundo del hogar eh, desde luego es un a ámbito, ver, no estoy, desde el punto de vista histórico... No estoy malinterpretando, creo, las palabras del señor cuando habla del siglo XVIII. Quiero decir que yo no estoy en ese punto, cuando estoy hablando en respuesta a él. No, no, no. Eh, eh, a ver, a ver, yo te, te explico. Es, pero esto, yo estoy esto... hablando de los derechos de las mujeres. Sí, y sí, no sí. creo que ser símbolo de una guerra sea un derecho, perdóneme, no, no estoy para no, nada no, de acuerdo. No, no, eh. no, pero, pero quizás, quizás, quizás es que no, 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 has, no has percibido lo que estaba tratando de explicar. Teresa Cabarrus no es el símbolo, ¿no? eh, se, se puede utilizar en un momento dado por la sociedad francesa de aquella época. Yo me limito a levantar acta de lo que hacían en aquella época. Ella no es símbolo de ninguna atrocidad, sino de todo lo contrario, de haber acabado con el terror jacobino. Eso por un lado. Por otro lado, he explicado este caso porque es una mujer vasco-francesa, de Bayona, de origen bayonés, y es cercana a nosotros. Y en la línea de lo que preguntabas, la ponía sobre la palestra Teresa Cabarrús porque fue una mujer con una influencia política tremenda. Hablaba también de Madame de Durán. Tú hablas del tema de los derechos. En ningún caso, ninguno de los historiadores que estamos aquí en este. o vamos a estar, ni de los historiadores ni de las historiadoras, eh, estamos para denegar ninguna parte del pasado, sino todo lo contrario. ¿eh? Yo creo que Ana ha demostrado, pues, con una profundidad tremenda, eh, ella como historiadora. Pues hasta dónde se puede llegar poco a poco a averiguar lo que era la situación de la mujer en aquella época. He hablado de Madame de Durán. En la época revolucionaria francesa, te ponía de ejemplo el caso de, de Teresa Cabarrús para que vieras a qué punto llegaba la influencia social y política de esas mujeres ya en ese momento. Y he aludido, por lo dicho, porque tiene unos vínculos eh, bien conocidos con el País Vasco. Y no ha hablado tanto de Madame de Durán. Madame de Durán es una de las primeras mujeres políticas, es coetánea, es contemporánea de Teresa Cabarrús o de Rosa de Beauharnais o de Fanny de Beauharnais, que es también una mujer muy influyente en el París revolucionario. Y ella es de las primeras, de las primeras, que aprovechando la oleada revolucionaria, dice, si hay derechos para el ciudadano, que los haya también para la ciudadana. Nadie lo está negando. Y ya ves que si es necesario que te expliquemos el papel de Madame de Durán, te lo explicamos. Bueno... Sí, ¿no? Me, me parece bien que, que, que lo hagas notar, pero es que, claro, ese es un problema político actual, no, no un problema del gabinete de la historia. Desde el gabinete de la historia hacemos historia total. Es la hora, es la hora. Eso... No, nosotros no los ocultamos, nosotros no los ocultamos. Vamos al archivo y sacamos lo que hay. Eso... Ya, pero eso... No, no podemos escribir la historia al gusto de la actualidad. Es una época diferente. Bueno. 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 Bueno.